¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial les voy a hacer no un tutorial, sino un unboxing para también responder aquellas preguntas o comentarios que me han hecho en mi canal de que los enlaces no sirven. Aclaro, los enlaces no sirven porque yo no eliminé las cuentas, sino me las eliminó por políticas de privacidad y seguridad que manejan las cuentas o los servidores a los cuales subí los tutoriales y los enlaces más que nada. Y ya no les he contestado ni he subido algún tutorial para responder a ese error o a los errores que acabo de mencionar, porque simple y sencillamente esta chulada se me descompuso. Es un micrófono de media calidad, digamos media baja calidad, y con entrada jack 3.5. ¿Sí? Entonces esto ya no sirve. Entonces por eso no he subido algún otro video tutorial para explicar esto lo que me está pasando, güey. Gracias a los suscriptores que, valga la redundancia, se han suscrito a mi canal, me han hecho llegar una paga de YouTube de una cantidad, pues algo, pues muy buena, vaya, para yo poder comprar lo siguiente para ustedes, que es esto, ¿vale? Son unas cositas que me llegaron de, ya fueron la marca de la compañía. Entonces ahorita lo que yo voy a hacer es hacer un pequeño unboxing. Espero te guste este canal y es para beneficio tanto de ti, tanto de mí, porque si tú estás bien, pues yo estoy mejor. Ok, procedemos con el unboxing. Son dos cosas que encargué, pero una de ellas va a ser para este canal y el otro es para uno de los tres canales o cuatro que ya estoy teniendo, ahorita manejando. Procedemos a abrirlo. Cuidado con este tipo de navajas, muchachos, no es a la ligera. Y guardamos los equipos. Lo principal que nos llega este unboxing también es para manejar lo que nos mandaron es esto, ¿vale? Es una pequeña cajita. Y procedemos a abrirlo, ¿vale? Cortamos el Durex que viene de nuevo de fábrica. Y resulta que es esto que está al revés. A ver, es así, ¿vale? Es un micrófono. Porque el que les comenté ya se descompuso. No porque llegara a su vida útil, sino por descuido mío. A ver, lo voy a poner un poquito abajo. No sé si se alcanza a ver. Sí, se ve. Y procedo a abrirlo al revés. Bueno, que sí se abre los dos. Y lo abrimos. ¿Vale? Aquí está la parte que evita que hace que el ruido de la voz o el aire llegue al micrófono. Va a ser muy rápido, espero. Las tarjetas de servicios de ¿qué? Postventa. Lugares donde puede uno visitar las páginas. Y felicidades, bla bla bla. Situación. Califíquenos. Ok. Bueno. Me imagino que esta es el manual. Cómo debe utilizarse. O la garantía. Una de dos. Frecuencia. Ok. Estamos leyendo. Son dispositivos que van adaptados a un escritorio, a un soporte fija. Vale, los guardamos. Este es un adaptador que llegamos a utilizar para lo que es Xbox o alguna consola, perdón por la marca, de micrófono y auriculares, que va conectado a un puerto USB. ¿Vale? Este es para el soporte para el micrófono, como este. A ver si se alcanza a ver, Quitamos esto y viene siendo lo mismo, ¿vale? Bueno, un poquito más grande, más pequeño, dependiendo de cómo lo veas. Es el que no sirve, este sí. Esta es la base, es como una, ¿cómo se llama esto? Una de presión que vas tú apretando para que se soporte el micrófono. Ajá. El cable, que es, desconozco este tipo de entrada, lo he visto en micrófonos, pero micrófonos de para lo que son conciertos. Y el famoso jack 3.5. ¿Ok? Y tenemos también lo que evita un poquito de ruido, viene un poco maltratado. Eso sí no me gusta, viene un poco maltratado.
y no me da muy buena confianza, vaya. Y el micrófono no lo he probado, ahorita estoy abriendo todo en tiempo real. Ese está un poco pesado a comparación del otro que tenemos aquí. Está muy, muy, muy ligero este. Y este está pesado, la verdad. Se siente de muy buena calidad. La parte de aquí es aluminio. Te lo voy a empezar a aplastar. Perdón por maltratarlo, pero pues igual ya no sirve, ¿no? Lo empiezo a aplastar y es aluminio, ¿se dieron cuenta? De igual manera, este es aluminio, pero es un aluminio un poquito más fuerte. Okay, este de aquí también es aluminio. Aclarando eso, seguimos con el siguiente, que es un tripoide. No tripoide, es un brazo. ¿Sí? Me permito abrirlo. De hecho, ni está sellado, nomás tiene una parte que es como una funda. Y este es el famoso tripoide, tiene unos resortes con el cual se puede manejar, pero nada más es hacia arriba y hacia abajo, porque en la parte de aquí es donde va, si no me equivoco, en la parte de aquí es lo que se presiona y solamente se puede abrir o cerrar para hacer más alto o más bajo, porque esto no nos da para moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda, pero pues tampoco podemos pedir mucho, ¿verdad? Por el precio que nos salió este artículo. Y me llevé una pequeña decepción, amigos, porque simple y sencillamente en el paquete que yo encargué esperaba me llegara algo más. Creo que no llegó. Voy a revisar de todas maneras ahorita con la compañía que ya vieron. Y hasta este momento, pues ese fue el unboxing. Algo medio rústico. No lo he sacado del paquete. Bueno, vamos a sacarlo ahorita. Esperemos no lo larguemos. El micrófono, aclaro, viene en bolsa. No viene rayado, no viene maltratado. Pero nada más damos vuelta y ya cae. Okay, lo guardamos con un poquito de cuidado. Esto sí viene sellado. Tiene una bolsa que está cerrada herméticamente con una prensa de calor, le dicen. Voy a proceder a romperlo para que se pueda abrir. Por eso digo que ahí no se puede. Vamos a intentar hacer del otro extremo. Y de aquí sí se pudo. Se los comentaba. Ven este orificio de aquí con este tornillo. Sí, esto es para el siguiente. Esta parte va adaptada a lo que es el escritorio. A ver. Es una prensa, vaya. La utilizábamos nosotros anteriormente en carpintería. Sí, dependiendo del grosor de la madera es como le vas ajustando. Y esto, la prensa, es donde entra esta cosita. ¿Sí? Aquí. Abrimos un poquito más. Máximo. Ahí está. Y introducimos. A lo mejor esto podría servir como lo de darle vuelta. Que esto no lo puede hacer porque ya viene atornillado con tuercas de presión. Guardamos igual. Bueno, ponemos en el lugar. Abrimos el otro artículo. Que es el soporte para el micrófono. Que trae unas ligas de presión que hacen esto. Si lo alcanzan a ver, lo ponen así. Si lo abres y me introduces el micrófono. A ver si se puede. Si está un poquito duro, Abres y evita que se caiga el micrófono. Muy buena parte. Tiene 4 ligas. También maneja el soporte. Que va en este tipo de rosca y otro tipo de rosca de acá. Pueden ver. Alcancé a enfocar, si ya enfocó esa rosca para el tubo. Me imagino que va a ser como pues del mango. Es para soportar el micrófono. Lo vamos a abrir, que de hecho creo que no hay necesidad porque la bolsa no está sellada. Alejo un poquito, la bolsa no está sellada, solo es retirar y está. Y esto es lo que no me gustó, esto. La forma en que lo pusieron, pues es un poquito medio tosco, vaya la redundancia, ¿no? Pero es para evitar el ruido del audio. Cuando hacen, no, pues si fuera algo así. Y ya queda el micrófono de esta manera. Se ve un poco medio feo, pero aquí retiene mucho lo que es el sonido. Ya queda más bonito, ¿eh? Pero
Pueden ver estas marcas. Es estética nada más. Es estética, ¿sí? Y el otro también es para evitar el ruido. Esto lo utilizan la mayoría. Este es un poco sencillo. Se siente, disculpen lo que voy a comentar, pero se siente como si fuera una media de mujer. Media o pantimedia. Sí, es muy, muy sencillo. Pero, y esto es como de, pues, alambre, alambrón, podemos decirlo así. Es un tipo de alambre especial. Tiene una cubierta de plástico. Tiene la misma clásica, abrazadera de presión. Guardamos. Y por último, penúltimo, el cable. Creo que es de 2 metros. Sí, viene sellado, viene apretado. Y ahora sí, ya por último, tenemos el adaptador de micrófono y audífono con entrada de USB, me parece 2.0, pero foca 2.0, sí. 3.0 trae el plástico en azul, nada más. Entonces, me alargué un poquito del video, ese fue el video unboxing hasta ahorita, hasta pronto.